AD de Disarim Buttons menor que IMG o Biz igual a 600, Height igual a 400, SRC igual a http://www.expreso.com.pe/wp-content/uploads/2018/06/pompeo.jpg signo de cierre de interrogación x48288 class igual a attachment post thumbnail 6 post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a http://www.expreso.com.pe/wp-content/uploads/2018/06/pompeo.jpg 600 wp http://www.expreso.com.pe/wp-content/uploads/2018/06/pompeo-jpg 300 wp http://www.expreso.com.pe/wp-content/uploads/2018/06/pompeo-1800 x120.jpg 180 wp 600 px 100 bau 600 px mayor que Estados Unidos hizo oficial su retiro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, órgano internacional al que el presidente americano Donald Trump ha criticado duramente al considerarla como anti-Israel y una plataforma que favorece a países como China, Venezuela y Cuba. Así lo anunciaron, el secretario de Estado, Mike Pompeo y la representante americana ante la ONU, Nikki Haley, no dudamos que su creación fue con buena fe, pero tenemos que ser honestos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un pobre defensor de los derechos humanos, explicó Pompeo. De esta manera el gobierno de Donald Trump vuelve a desafiliar a Estados Unidos de un nuevo tratado multilateral, como lo hizo con la UNESCO, por el Pacto del Clima de París, con el Tratado Comercial Transpacífico, TPP, por sus siglas en inglés y el acuerdo nuclear con Irán. Como se recuerda, Estados Unidos estuvo apartado del Consejo de Derechos Humanos durante 3 años, bajo la presidencia de George Bush. Después con Barack Obama como presidente, se volvieron a incorporar en el 2009 y ahora con Donald Trump vuelven a apartarse del mencionado ente. Sepa más de exportaciones peruanas llegarían a los millones este 2018 menor que iframe style igual a border non overflow hidden src igual a https://www.facebook.com/plugins/post.php signo de cierre de interrogación ref igual a https://www.facebook.com/diario.expreso/posts/2034026756650173